Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Soziologia Departamentuko kidea da Teresa Tons, bera soziologoa da eta besteak beste Centre de Estudios Sociologiques sobre la Vida Quotidiana y el Trebail, uste dut horrela esan behar dela. Zentro horretako seminarioko kidea da, Seminari de Estudios de Dona, deritzon erakundekoa. Es una de las voces más reconocidas por sus aportaciones en el estudio precisamente de las desigualdades de género en los ámbitos que podríamos considerar más cotidianos, el mercado laboral, los trabajos domésticos y los cuidados, la gestión del tiempo, el bienestar y las políticas de conciliación, entre otras. Hemos pedido a nuestra invitada que nos ayude, como decía, a establecer este marco y a ir acercando el foco de nuestro interés y de nuestra conversación a los aspectos que vamos a trabajar a lo largo de estos dos días. Teresa Tons, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y muchísimas gracias por tan amablemente acercarnos todo este conocimiento. Gracias. 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 Pues buenos días. Egunon, bon día, que sería como lo diría yo en mi tierra. Y perdonen que quizá no esté yo lo más cómoda posible, aunque voy a intentar en esta media hora que tengo hablar como si siempre hubiera estado en un escenario como este y con el puntero en la mano y diciéndoles las cosas que creo que les pueden interesar. Yo agradezco muchísimo el poder estar aquí en Donosti de nuevo, el haber podido saludar algunas viejas, porque llevamos mucho tiempo con algunas viéndonos habitualmente hablando de estas cuestiones, y por qué no, una vez más. Yo les tengo que contar, no sé si como experta, es una palabra que he aprendido con la edad, pero sí como persona que se ha dedicado a estos temas, además de la docencia, que, bueno, no sé dónde le tengo que dar el puntero, creo que aquí. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Muy bien, ya está. Pues les vengo a contar no tanto la conciliación como, porque he visto que ponían en inglés work-life balance y no es exactamente conciliación, como no tengo tiempo quizá de contarles o quizá lo verán luego. Porque una cosa, cuando vimos los balances sobre, desde la Unión Europea, que nos pedían que se hicieran políticas de conciliación en los países miembros, que una cuestión era reconciliar la vida laboral, familiar y personal y otra cosa es mantener un equilibrio entre ese equilibrio entre la vida y el trabajo. Recuerdo un colega británico diciéndome, por ahí no vamos bien porque sabemos bastante del trabajo, pero sabemos apenas nada de la vida. Y acá, en España, en Cataluña, en Euskadi, donde siempre que puedo me hablan y hablo de políticas de tiempo y de estas cuestiones, pues conciliar, verán ustedes que lo primero que hicimos en España fue quitar la RE. Hablaban de reconciliación en Europa y nosotros hablamos solo de conciliación. No es solo un problema semántico. Yo suelo hablar de estas cuestiones diciendo que cuando hablé o cuando vi la palabra conciliación no me gustaba lo que veía. Pero a partir de ir analizando el por qué no me gustaba, he acabado hablando muchísimo más de lo que yo quisiera o de lo que yo pensara sobre estas cuestiones. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, yo les he puesto, es una garantía de igualdad. Yo tengo algunas dudas, pero precisamente de esas dudas espero que cuando hablen de cuestiones concretas, de las experiencias en las empresas, me sirva a mí también para poder solventarlas. ¿Por qué tengo yo algunas sospechas? Porque hay unas dificultades a la hora de definirlo. Porque cuando hablamos de trabajo, en realidad no hablamos solo de empleo. Hablamos solo de trabajo y empleo porque ese es el nombre que se ha impuesto. Pero en realidad, si especialmente vivimos cotidianamente como mujeres, lo que veremos es que las dificultades de definición nos atañen muy directamente porque estamos hablando de una carga total de trabajo que está desigualmente distribuida entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras hacemos trabajo pagado y trabajo no pagado, no todas y no todas del mismo modo y no todas igual a lo largo de nuestro ciclo de vida. Yo antes he contado una anécdota, yo ahora ya soy abuela y también soy hija y continúo siendo esposa y eso quiere decir que hay días que no sé cuántos sombreros ponerme, por ejemplo este fin de semana que viene me va a tocar mucho y entiendo muy bien qué quiere decir la carga total de trabajo, eso que en algunas empresas de logística hablan de la carga de trabajo, y yo recuerdo que les decía, hablen con mujeres que les contarán cómo solventarlas cotidianamente. Y luego porque hay un trabajo y hay un tiempo, y ese tiempo, con todas las estadísticas que hacemos, por suerte cada vez sabemos más y afinamos mejor, hay un uso desigual entre los hombres y las mujeres. Y eso sucede, incluso el otro día me pasaban unos papeles de China, ese país tan remoto pero tan enorme, ¿no? Hacia
hacia, parece hacia dónde vamos, ¿no? Quizá no sé si, yo por ejemplo, no sé si voy a ir, he ido ya un par de veces, ¿eh? Pero no sé si me aclimataría a vivir allí. Pero lo que es cierto es que los datos son muy tozudos y siempre miren, como dice un colega mío, todos los hombres sois iguales. ¿Por qué? Porque apenas colaboráis en el trabajo doméstico y cotidiano, en el trabajo doméstico y de cuidados, en la responsabilidad, incluso en lo que llamamos el management of household, ¿no? También ahí las mujeres estamos a todas y los hombres parece que no tanto. Y porque además de todo eso tenemos unas pautas socioculturales que no se las salta un galgo, y perdón, en la cotidianidad. Es decir, hemos asumido que ellos van a ser los principales proveedores de ingresos, aunque la vida laboral hoy en día nos muestre que esa realidad apenas es cierta. Continúa siendo simbólicamente eso una mentalidad muy difícil de cambiar, y las mujeres vamos a ser esas mujeres amorosas que vamos a cuidar de los demás a una cuenta de nuestro tiempo y de nuestra vida. ¿Eso a qué lleva? Un equilibrio imposible, porque hay una división sexual del trabajo de la que no sabemos saltar. No vamos a leer esto, si quieren la presentación luego la van a tener. Yo es que buscando definiciones encontré una que parece que es oficial, porque es de la Comisión de Conciliación. En este país hacemos comisiones, hacemos leyes, nos gusta muchísimo hacer eso. Luego, que lo cumplamos o no, ese ya es otro teatro, ¿no? Pero es cierto que ahí hay una definición y esa tendría que ser, ¿cumplimos eso? Pues no voy a dejarles la pantallita abierta en el suspense, ¿eh? Yo pienso que a duras penas, pero lo intentamos, eso sí. Les contaba la carga total de trabajo, el trabajo remunerado. La doble presencia, eso es lo que nos lleva a las mujeres. Por ejemplo, yo antes de entrar en la sala, mientras me atendían, pues he tenido que atender dos llamadas telefónicas porque la persona que comparte conmigo la vida desde hace 40 años tenía que encontrar unas llaves y le parecía que no lo... Y bueno, pues no ha parado hasta que yo le he dicho, ¡en el cajón derecho! Y yo estaba aquí entrando en el Congreso. Vamos, no me imagino yo llamándole a él, que también se dedica a esto, a un Congreso, y diciéndole, oye, ¿que dónde has puesto los calcetines? Pues no. A ver, yo sí que lo digo así y nos podemos reír. Y es cierto, pero no solo lo digo para las risas, lo digo porque eso, llevarlo siempre encima, lleva a eso que contamos de la doble presencia. Incluso hay por aquí una muchacha, no lo sé si la veré luego, que está en la universidad hablando de la triple presencia, porque algunas mujeres también luego quieren tener una vida pública que merezca reconocimiento. ¿Qué más tenemos? Pues que nos dedicamos centralmente al trabajo doméstico y de cuidados. Ese trabajo que hoy en día sabemos, porque hemos hecho un último estudio precioso, en el que el trabajo doméstico no tiene quien le quiera, nadie quiere hacerlo. Si es de cuidados, depende, porque a la maternidad nos apuntamos todas, pero a lo de cuidar de la anciana suegra quizá con un Alzheimer de más de 10 años, a eso déjenme que les mire así, porque es que con la luz no veo, pues yo creo que nos apuntamos menos. Eso atañe directamente a la conciliación, eso atañe directamente al equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a todas y haciendo ver que estamos enteras, y eso no suele ser fácil. Les suelo decir yo siempre a mis colegas jóvenes que no se preocupen por el trabajo, porque las mujeres empleo tenemos poco y a veces precario, pero trabajo no nos lo vamos a acabar. Antes nos han citado el tema del envejecimiento, ese es un tema muy, 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 muy perentorio hablar de él. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos suficiente... Yo tampoco he cerrado el móvil, espero que no suene el mío. ¿Qué vamos a hacer con el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas? Y déjenme que esto no solo es una preocupación académica, es incluso ya un problema de... egoísmo, porque me estoy acercando a ello y voy viendo cómo en este país no solamente no tenemos los servicios, no tenemos los dineros, que eso es preocupante. A mí me preocupa muchísimo más otra cuestión, no tenemos la mentalidad, ni las personas que tienen que cuidarnos, ni los profesionales que tendrían que hacerlo, ni las propias personas que nos estamos acercando a ello, queremos pensar en eso. Y ese es un tema que atañe directamente a la igualdad, que atañe directamente a la igualdad entre hombres y mujeres, a la igualdad entre las clases sociales, a la igualdad entre las etnias. Porque nosotros somos un país mediterráneo, donde no llega una mujer en la familia, llega una mujer inmigrante. No sé cómo lo llevan en Euskadi, pero en mi tierra, que está aquí muy cerca, como saben ustedes, soy de Barcelona, pues está llenito, llenito de mujeres que no se van. ¿Por qué? Porque las necesitamos para que cuiden de nuestras personas ancianas. Y otra cosa es hablar de las condiciones laborales que tienen y de cómo las tratamos. Pero ese no es el tema de la conciliación, ¿o sí? ¿O no es el tema de la igualdad, o sí? Yo creo que sí. ¿Qué más?
El tiempo atrapa a las mujeres por lo que les he contado. Esto del tiempo atrapa a las mujeres lo dijimos con unas colegas italianas que en los años 90 idearon una propuesta que llamaron ley del tiempo, que nunca fue ley, pero que puso sobre la mesa un tema del que ahora, hoy, aquí estamos hablando. De cómo teníamos que distribuir el tiempo de la jornada laboral, el principal. De cómo teníamos que revisar la jornada laboral a lo largo de todo el ciclo de vida, porque ustedes van viendo, como yo, como cualquiera, que no se necesita ningún experto para verlo, que tenemos un ciclo laboral cada vez más corto y un ciclo de vida cada vez más largo. Con lo cual, ¿qué hacemos con esa regulación? ¿Qué más tenemos? Pues las dificultades para afrontar la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque muchísimas ocasiones nos han dicho no, esto de la conciliación, lo que hay que apelar es superar las dificultades a partir de la corresponsabilidad. Fíjense ustedes bien, la conciliación es un problema que atañe a la vida pública, por decirlo así, ¿no? Al mundo laboral, ¿sí? Pero la corresponsabilidad es una cuestión que atañe a lo que consideran algunos vida privada, ¿sí? O sea, tú tienes un horario más o menos flexible, tú tienes unas condiciones laborales más o menos flexibles, tú tienes unos servicios de bienestar más o menos fantásticos, pero luego llegas a casa, cierras la puerta y, como yo recuerdo, un colega holandés me dice, pero es que yo quiero llegar a casa y ser el señor del castillo. Y a lo mejor tiene un pisito de 55 metros cuadrados. Pero, ¿qué me está diciendo? Que él quiere ahí sentirse el dueño y el descanso. Y el domicilio es algo muy importante, porque ahí no nos metemos. Yo no estoy para meterme ahí, ¿eh? Porque fíjense ustedes, si además tenemos que intervenir ahí, hemos intervenido ahí. En este país ha cambiado muchísimo la mentalidad en relación a la violencia contra las mujeres y se da en el interior del domicilio. Pero también vamos a intervenir ahí para apelar a la corresponsabilidad. Yo creo que, yo pienso, porque creencias, la verdad no. Pienso, y con los estudios que hacemos, que eso no va a poder ser. Otra cosa es que hablemos y analicemos mejor por qué, cuando estamos hablando de reducciones de jornada o de permisos laborales, se apuntan mayoritariamente las mujeres y no los hombres. Y analicemos eso a fondo. Eso sí, porque nos daremos cuenta que no puede ser, por ejemplo, tanta voluntariedad y tanto rechazo del permiso de paternidad. Y ahí, por ahí sí que podemos hablar de ello, porque hay países donde eso merece la pena. El otro día me decían, Islandia es la solución. 5 meses para el padre, 5 meses para la madre, o para 2 padres o para 2 madres, intransferibles, y 2 meses más. Con lo cual el empresario o la empresaria sabe que si toma le da empleo a un hombre o a una mujer joven en edad de reproducir, porque otra cosa es que confiemos que los robots son el futuro, pues bueno, pues ahí está. Pero claro, acá te dirán, es que es caro. ¿Caro? ¿Caro de dinero? Las cosas que son caras de dinero me enseñaron en mi casa de chiquitita que son baratísimas, que no son nunca el problema. El problema son las resistencias, los poderes, los privilegios, especialmente los cotidianos, los invisibles. Esos sí son los problemas. Y para ello estamos hablando de cómo hacer que las mujeres, por ejemplo, no sientan esa obligatoriedad moral ante los cuidados. Los franceses lo dicen muy bien. Las mujeres somos les soucis des autres, todo el día preocupándonos por ya has comido, ya te punchaste, ya sí, has llamado a tu madre que está, sí, ¿no? Y que el otro te diga, es que yo no tengo la disponibilidad que tienes tú. Y piensas, ay, qué bien, qué disponible soy. No, piensas, pero aquí, ¿quién hay? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Qué más? Bueno, una tasa de parcialidad no deseada. En los estados del bienestar idearon al comienzo que la idea era el tiempo parcial para las mujeres madre. Bueno, pues no lo es, porque eso lleva a empleos peores, a nulas posibilidades de carrera profesional. Perdonen que haga así, ¿eh? Pero es que me encanta verles y si me pongo aquí no les veo. Pero bueno, voy a intentarlo. Si, ustedes me ven igual aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Y así yo les veo, porque si no parezco lo del chiste de los indios, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Esta es una idea muy interesante. Las mujeres no nos interesa el tiempo parcial, a no ser que todas las personas ocupadas tengan reducción de jornada laboral, sincrónica y cotidiana y variable a lo largo de todo su ciclo de vida. Y que eso no dependa solo de la lógica empresarial. ¿Qué les parece como solución? ¿A qué es bonito? No, si soluciones técnicas y teóricas lo tenemos pensadísimo. Otra cosa es cómo arbitrarlas en la práctica. Por eso me va a encantar oír qué soluciones prácticas han dado. ¿Qué más? Personas que realizan, esto es la encuesta de empleo del tiempo, ustedes la saben, por suerte tenemos datos.
Los primeros se hicieron en Euskadi. Es que recuerdo porque tengo colegas, bueno, yo tengo muchos amigos en la universidad y sí. ¿Y qué sabemos? Que las mujeres hacemos más y los hombres menos. Que las mujeres tenemos más dedicación a unas cosas y los hombres menos. Que incluso en ese más y en ese menos incide no solamente el número de hijos e hijas, sino la afinidad. Es que a él no le sale lo de lavar la ropa. Los hombres tienen una habilidad tecnológica impecable, pero no les des la lavadora. Sí. El lavaplatos sí, pero la lavadora fatal, ¿eh? No. Incluso hay tesis doctorales, ¿eh?, que analizan el conflicto de las parejas a través del análisis de la gestión de la ropa de la casa. Los países ricos pueden hacer tesis de cualquier cosa. Sí, lo digo porque acá, bueno, una tesis así no lo hubiéramos hecho en la vida. ¿Aquí qué les pueden ver con los datitos? Pues que cuando hablamos de trabajo, las mujeres hacemos más trabajo del otro. Fíjense, 2 horas, 4 horas y hemos evolucionado, ¿eh? De las 2 horas a los 4:25, 22 minutos de diferencia. María Ángeles Durán, que es una de las pioneras en España, llegó a calcular que la diferencia es entre generaciones de 16 minutos. Estamos salvadas, porque solo hay que ir esperando los 16 minutos, los 20 minutos, y bueno, yo no lo veré, pero mi nieta, que solo tiene 3 meses, seguro que lo ve. Es lo que el primero que le pienso decir. Otro dato que interesa, un dato estupendo. Por ejemplo, las mujeres españolas, no solamente como dice el paso doble según qué bemeces. No. Somos de las que más nos apuntamos a decir que trabajamos más de 70 horas semanales, juntando trabajo pagado y trabajo no pagado. Fíjense ustedes, está sombreadito en amarillo para que lo vean mejor. ¡Qué bien! La media europea está... ¡Uy, se me ha ido el dato! La media europea de los 15 o de los 27, pues bueno, está sobre... Les he puesto Suecia porque es el contraste. Para nosotros siempre los países del norte son... Para mí no, ¿eh? Hace un frío, bueno, no. Pero en estado del bienestar llevan la delantera. Cuidado, son sociedades que continúan siendo muy segregadas por género. Creo que hay una persona noruega, ¿sí? Luego nos lo va a contar mejor. Creo que nos lo va a contar mejor, pero sí es cierto que nos llevan ventaja en cuanto a la creación de políticas no solamente de igualdad, sino de servicios del estado del bienestar más sólidos que los que nosotros hemos podido ir elaborando. Y sé que estoy en la zona del territorio español donde mejor se ha podido elaborar. Ustedes no solamente tienen estas cuestiones, tienen más dinero y eso es muy importante. Ya, cierro el paréntesis porque este es un tema siempre delicado, ¿eh? Ya sé. Este es un datito del que yo estoy muy interesada. Es un porcentaje, bueno, fíjense ustedes cómo estamos, en una sociedad envejecida, cada vez más. Y para mí esto es un logro, es un éxito. No es un fracaso, no es un temor que no vamos a poder pagar las pensiones. Dineros hay. Otra cosa es cómo los redistribuimos y cómo aseguramos el bienestar cotidiano de las personas que van necesitando cada día situaciones de no poder solventar su vida autónoma. Piensen ustedes, ¿qué es una persona dependiente? ¿Aquella que sabe ganarse el pan con el sudor de su frente, como decimos acá? ¿O aquella persona que sabe ser autónoma porque sabe controlar su ropa, su comida cada día e incluso hace el favor de cuidar de la ropa y de la comida y del tiempo de los demás? ¿Han pensado en algún adulto espléndido que sea absolutamente no dependiente? Mi propuesta es que todas las personas somos interdependientes a lo largo del ciclo de vida, con sus más y sus menos, y especialmente somos dependientes o necesitamos de los demás para el cuidado y el bienestar cotidiano en los momentos polares de la vida, cuando llegamos al mundo y cuando nos vamos de él. Pues muy bien, ¿cómo no arbitramos ese bienestar? No solamente con el welfare, sino también con el well-being in everyday life, que es lo que me tiene a mí poco contenta o me mueve a mí a poder continuar hablando de estas cuestiones. Pues, por ejemplo, haciendo caso, bueno, vamos a aprovechar, yo soy cada vez más posibilista, políticas que nos dicen desde la Unión Europea. Las políticas de conciliación en este país, con la legislación incluida, solo se remiten a permisos laborales y se olvidan de la otra pata de las políticas de conciliación recomendadas desde la Unión Europea desde hace más de, bueno, unos... con el cambio de siglo, servicios de atención a la vida diaria, care services, service o proximité, de proximité. Nosotros a eso le damos poco. A los SAT, que es una tierra ignota, que no sabemos bien en qué consiste, no los hemos organizado cotidianamente para toda la población que lo necesita, no hay dineros,
están en el eufemismo de servicios sociales, especialmente son un problema, y lo sabemos por los estudios que acabamos de hacer, los servicios de cuidados de larga duración. ¿Por qué? Porque son aquellos que dicen, son muy caros de dinero. Hombre, es que se necesitan muchas horas con mucha presencia de personas. Y ahí, por mucho que los japoneses intentan lo de los robots, va a ser difícil que consigamos en no incluir mucha mano de obra. Y si decimos mano de obra, suele ser mano de obra femenina y a veces inmigrante y barata. Y ahí es donde tropezamos con la posibilidad de hacer las cosas mejor. Pero ese es nuestro reto para la igualdad y para conciliar, claro que sí, y para obtener bienestar cotidiano, claro que sí. Tienen una baja calidad de empleo, con lo cual ahí hay muchísimo territorio. Son una trampa femenina porque las mujeres somos las principales usuarias de esos servicios y las principales empleadas en esos servicios. Y nadie se quiere apuntar a ello, por eso vienen las mujeres inmigradas a hacerlo, porque nuestras hijas, y nuestros hijos por descontado, no se ven ahí, no están para... ¿Por qué? Porque suelen ser vistos como muchachas o chachas para todo, o como no saben bien si son cuidadoras, si son chachas, mujeres de la limpieza, si qué son. O incluso para las criaturas les llamamos canguros, no sé cómo les llaman aquí, pero por allá canguros, no sé qué, tengo a la chica y además mientras me cuida me plancha, bueno, un lío. Ahí hay que, o no queremos soluciones habitacionales distintas para las personas mayores. Incluso nosotros hemos hecho un estudio y ¿qué te dicen? No, no, yo lo que quiero es acabar mis días cuando les preguntas, porque quisimos ver qué dificultades hay para profesionalizar esos servicios, y nos dijeron, no, 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 yo quiero acabar mis días, morir, en casa y con la familia. Y cuando les preguntas, ¿y en qué casa y con qué familia? Porque muchas personas mayores llegan al final de sus días sin familia o sin familia cercana. O hoy en día tenemos, no sé ustedes, pero allá los jóvenes cualificados, hay una movilidad de talento hacia el extranjero, antes le llamábamos emigración, ¿verdad? Que vamos a ver qué pasa luego, ¿no? Con esto. ¿Qué hacemos con esto? Habrá que pensarlo, porque para mí, ya les repito, es básico. Políticas de conciliación, permisos laborales y servicios de atención a la vida diaria. Rápido, no nos vamos a detener. El marco legislativo español, en el 99 ya teníamos una ley de conciliación. En 2007 una ley de igualdad con un capítulo 4 dedicado a la conciliación. Tengo una amiga jurista con el que acaba de escribir un libro recopilando todas las propuestas legislativas que pueden englobarse en el término de la conciliación y te dice que es un derecho constitucional. Pues bueno, ya tenemos el marco legislativo. A ver cómo lo arbitramos. ¿Qué más? Dificultades detectadas en las buenas prácticas. Pues primero, la principal. En todos los balances que se hacen, vienen de la Unión Europea, vienen de este país, el principal escollo es la división sexual del trabajo, que permanece como un escollo insalvable. Tengo una colega británica que te dice, permanece o se resiste glacialmente. No rompemos la idea de que los hombres tienen que hacer unas cosas y ganar el pan con el male breadwinner y la female caregiver. Y no hay manera de, no hay manera, cuesta mucho. Aunque las mujeres jóvenes sí han cambiado, aunque algunos hombres jóvenes sí han cambiado, pero tanto, porque aquí a veces te daba la idea de que como estamos en España, el sur, pues ya se sabe, ¿no? Pero que en cambio en el norte, pues parece que tampoco. ¿Por qué? Vamos a revisar eso. ¿Qué más? Desigualdades de género en el mercado de trabajo que no desaparecen, sino que se transforman como si fuera la energía. Bueno, tenemos otras dificultades, por ejemplo, el nos han engañado de las jóvenes. Hablo con muchas jóvenes y me dicen, es que a mí esto no me lo habían contado. Les aparece la primera criatura y a ella no le habían dicho que incluso con instinto o sin instinto, el niño o la niña, aquello es para no contar y, para contar y no acabar, y él le aumenta la disponibilidad laboral. Con todos los datos que tenemos, porque claro, es un padre de familia responsable y ella que quiere hacer carrera profesional exitosa si puede, pues claro, ¿qué hace con aquello? Pues por ejemplo, romper con la pareja porque no quieren criaturas. En Alemania hay en algunas profesiones, lo he visto, más del 40% de algunas profesoras universitarias según qué especialidades no tienen hijos. Es una solución. Tengo una colega italiana, Chiara Sarceno, especializada en calcular cuánto cuesta un hijo. Y no cuesta dinero, cuesta
vida laboral cuesta éxito. Ustedes me dirán, bueno, no todo el mundo se tiene que apuntar ahí. Yo estoy de acuerdo con ello, pero da la casualidad que son muchísimos los hombres que se apuntan a ello y no tantas mujeres, con lo cual tenemos una cuestión a revisar. ¿Qué más? Escasas oportunidades de hacer efectiva la conciliación, lo quito porque me van a contar ustedes que las hay. Y a ver, las hay, y lo que hay que hacer es transmitirlas, hacer red y inyectar optimismo, porque, por ejemplo, ahora, que es muy pronto por la mañana, no nos vamos a poner tristes. ¿De acuerdo? Algunas preguntas sobre lo que debería hacerse. Pues bueno, ¿qué hacer básicamente con las personas dependientes? ¿Qué hacer ante la crisis del estado del bienestar? Para mí hay un problema de protección social que está en crisis, pero nunca nos hemos planteado en serio qué hacer con un sistema de organización social del cuidado, con el social care, básico, como les he contado antes, en los momentos polares de la vida. Y la otra, ¿por qué toleramos socialmente, y está bien visto, que los que viven en masculino se ausenten de determinadas tareas obligatorias de cuidado de sí mismo y de los demás? Y digo de sujetos masculinos porque no solo estoy hablando de hombres. También muchísimas mujeres que quieren éxito profesional se ven impelidas a vivir bajo ese patrón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, la posibilidad olvidada sería desarrollar mejor los servicios SAT, recordar que son derechos y deberes de ciudadanía. Les recomiendo que lean el librito de Albert Jacquard, es un genetista de poblaciones, escribió en su día cuando se jubiló un librito muy bonito que se llama Mi Utopía, Mon Utopie, y considera que los cuidados es lo que nos ha permitido ser especie humana y mantenernos en este planeta, aunque luego seamos capaces de casi acabar con él. Dice que los cuidados debieran ser incluidos como derecho universal. Yo cuando lo leí me encantó. A mí es un hombre que siempre que puedo le oigo. Es un hombre fantástico, de verdad, un sabio. Y que él lo contara, ¿para qué voy a poner un nombre ahí? Les voy a decir, esta es una feminista muy reconocida, me van a decir, ah, sí, claro, ¿eh? No, no, no. Un señor genetista de poblaciones. ¿Qué más? Los SAT son una garantía para el bienestar cotidiano y la equidad democrática entre hombres y mujeres, con lo cual tenemos una tarea por delante. Los SAT no solo son un problema de la ley de dependencia maltrecha y mal desarrollada, son una pieza clave de las políticas de conciliación. Hay empresas que desarrollan también, además de los permisos, intranets con servicios para que la mayoría de su población ocupada pueda tener ahí, y no solamente con las criaturas. Les recomiendo lo de tener en cuenta lo de las personas mayores. ¿Qué más? Bueno, si ustedes no me creen, piensan que yo he venido a contarles según qué cuestiones teóricas, les recomiendo que miren documentos que están ahí desde hace mucho. Por ejemplo, de la OIT. La primera vez que leí yo algo, en 65 no sabía todavía que me iba a dedicar a esto, pero lo leí después, pues OIT ya recomendaba, OIT, ILO, ¿sí? Recomendaba que para aumentar el empleo femenino lo que había que hacer era solventar la cuestión de las responsabilidades familiares. Qué bonito, ¿eh? Lo de la palabra de responsabilidades familiares. Pues muy bien, OIT en 2010, cuando habla del trabajo decente, nos recuerda que no hay mejor manera en el módulo de trabajo y familia, compartir es la mejor manera de cuidar. ¿Compartir el qué? Y ahí lo que no puede ser es que sea un contrato privado a puerta cerrada. Tiene que estar legitimado, consensuado socialmente y con servicios disponibles para que eso no sea un problema solo de aquellas personas que pueden o no pagárselo. También informes de la Unión Europea y alguna propuesta más. Pues reducir la jornada laboral, como les he comentado, para toda la población ocupada en clave de sincronía y cotidianidad. En clave de sincronía quiere decir que no me interesan jornadas laborales de 10 horas, 4 días a la semana. Porque eso sirve para aquellas personas que viven como singles, que vivan juntos o separados, me da igual. Eso no sirve para aquellas personas que además en su núcleo de convivencia cotidiano, véase familia extensa, modificada, que es la que suele primar por estos lares, lo que hacemos es que si tenemos una persona a nuestro cargo, le decimos, no te preocupes que hoy no te cuido, pero te voy a cuidar el fin de semana, vas a ser el rey. ¿Sí? Es un bebé, una criatura, una persona enferma, una persona mayor, no nos interesa. Nos interesa menos horas cada día. ¿Qué más? Organizar socialmente el cuidado cotidiano de las personas. ¿Qué más? Revisar el contrato social entre los géneros. Y eso no es una cuestión privada. No puede ser que incluso amigas feministas me digan, no, yo lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que a él cuando no está en casa no le gusta estar solo en casa. Entonces yo procuro estar en casa, ¿sabes? Porque a él no le gusta. O sea, yo y ella aparece en público, pero yo, no, eso no es una cuestión de yo en el mundo privado. Es una cuestión consensuada socialmente.
de lo que se supone que es la norma social a la cual nos queremos adherir. Y eso es lo que apenas hemos rozado con el tema de la conciliación. ¿Qué más? Bueno, que sea viable la conciliación a lo largo de todo el ciclo de vida y, bueno, de otras personas que hay aquí en la sala me han oído hablar no solamente de políticas de conciliación, sino sobre políticas de tiempo. No tengo tiempo para contarle lo de las políticas de tiempo, pero no se preocupen, ustedes, está escrito, ustedes saben, algunas de por aquí saben muchísimo más que yo. Bueno, es pensar que tenemos que regular, como les he contado antes, la jornada laboral diaria, la que importa, la que nos marca la vida, la que nos marca el proyecto de vida, la que marca el tiempo de las empresas, la que marca el tiempo de las ciudades, la que marca el tiempo socialmente que nos hemos dado para poder vivir todos juntos. Tenemos que hablar de los tiempos a lo largo del ciclo de vida. Y había una propuesta interesante que fue la única que desde Italia se hizo ley. Tener en cuenta otros escenarios. El tiempo de la ciudad, considerado territorio de proximidad, para organizar mejor los servicios, para organizar mejor los horarios. ¿Sí? Y el tiempo de la vida cotidiana, para que no se nos olvide que una cosa es organizar los grandes servicios y otra cosa es cómo equilibrar cotidianamente el vivir sin dejarse la vida en el empeño. ¿Qué más? Bueno, estos son algunos ejemplos. No tengo tiempo de hablarles de más, pero pues qué sé yo, estamos hablando de la reforma, de la Comisión para la Racionalidad de los Horarios Españoles y Catalanes, va a haber una ley. A mí me gusta poco eso, pero lo dejo aquí y luego si acaso me preguntan por qué. Hay pacto del tiempo, hay... Bueno, lo último que ha aparecido es lo de la PIINA, permisos iguales, intransferibles para atender el cuidado de criaturas. Eso está bien. ¿Qué es lo que no hay ahí? Cuidar de las personas mayores. Y eso es lo que yo creo que es uno de los retos más importantes. Lo de las 21 horas estaba relativamente mal, pero tiene mucho éxito en el Parlamento Europeo. Hay un think tank, New Economic Foundation, que está diciendo que con que trabajáramos 21 horas, repartida como no lo sabemos, pero ya estaría bien. Bueno, no lo tengo claro, pero reducir la jornada sí. Y como mínimo, antes de la crisis, políticas de tiempo de trabajo no productivistas y para mí lo más importante sería cómo organizamos un nuevo acuerdo social que tenga en cuenta el no crear nuevas desigualdades de clase, de género, de etnia, de generación. Es importante, lo hicimos en el 45, lo hicieron, digo lo hicimos y no lo hicimos. Yo no estaba, aunque soy mayor aún no estaba y España no estaba, por razones que ustedes saben, pero ¿por qué no organizar en esta parte del mundo donde conservamos mayores privilegios y bienestar? Hay que empezar, tienen que empezar aquellos que tienen más privilegios. Naturalmente, no vamos a cargar sobre aquellos que no pueden. Y no hay que olvidar que los mayores privilegios a veces no hace falta ni traspasar la puerta de la casa cada día para descubrirlos. Siempre vives aprovechándote a veces del tiempo de los demás o de aquellos que te proporcionan bienestar sin tú apenas darte cuenta, considerando que es natural. Pero no quiero acabar triste, ¿eh? Y por eso, con un poco de sentido del humor, les ruego que miren este pequeño chiste que siempre me acompaña. Nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy a su disposición para lo que necesiten preguntar.